Te pillé. Sabes que no deberías leerlo sola. Tendrás pesadillas. Venga, un cuento nada más. ¿Qué tal la del hombre lobo o la del Wendigo? Esa me gusta. Ajá, vamos allá. El Grouta era una bestia salvaje y poderosa. Pero un día, una guerrera muy valiente como tú, cuando pasaba por el pueblo, decidió que todos los monstruos, por muy terroríficos que fueran, podían ser derrotados sin duda. La guerrera luchó con mucho esfuerzo, pero el monstruo era horrible, fuerte y feroz. Aprovechó entonces, espada en mano, y de un solo golpe acertó al monstruo en su punto más débil. Y así fue. Y... eso es todo por esta noche. Mamá. Baja la voz, por favor, mi vida. De acuerdo. Bien, chicos, soltad los bolis. Dejad de escribir. Parece que Mona no puede estar 5 minutos sin llamar la atención de la clase. Así que soltad los bolis y hacedle caso. Miradla. Eres un lastre para esta escuela. Un estudiante comprometido sube la media de su clase. Un vago la baja. Y tú, Mona, haces que toda la clase suspenda. No es verdad. Sophie, no la defiendas. No merece la pena. Oye, friki, ¿por qué no te metes en la vida de otro? Tú no, pero algunos tenemos futuro. Es verdad, Daria. El tuyo consiste en hacer una porno con 3 tíos a la vez. Zorra. ¡Basta! ¡Al despacho de la directora! Me largo. Will. De acuerdo, volved al trabajo. Os quedan 15 minutos.
¿Tú crees? Pues claro que sí. Ah, sí, yo no sé. ¿Claro? Ve y háblale. ¿Aún sigues aquí? Ahora tengo más. Gracias. Esa mujer me adora. No me va a expulsar. Oye, tengo un regalito. Mi hermano es un friki de los ordenadores. Sin ofender. ¿Qué quieres hacer después de clase? 18 cumpleaños de Sophie. ¿Qué cojones? Sales guapa. No, no vas a repartir tu publicidad. Ya es un poco tarde. Pues ven. Llevo después. Toda la mañana. Hasta la Dire tiene uno. Pero tiene planes. Sí, gracias. ¿Vienes a la fiesta de Safi? Solo estoy corriendo la voz. Quería que fuera algo un poco más íntimo. Vas a cumplir 18. Además, será la oportunidad idónea para ligar con Jess. Ya, bueno, yo no estoy tan segura. Sostén esto. Chicos, cancelad vuestros planes porque solo hay un sitio donde debéis estar. ¿Qué demonios? ¿Sophie da una fiesta? Y será la bomba. DJ profesional, alcohol y muchos tíos buenos. ¿Y tías? Suena genial. Me apunto. Mi amor. Allí estaré. Os apunto en la lista. A las 8 o así. No lleguéis tarde. Bryce, móvil. ¿Qué estás haciendo? Estoy difundiendo la invitación de Sophie. Es mi regalo de cumpleaños a esa zorra. ¿Hola? Me gustaría reservar para esta noche. La absenta es algo indispensable desde la Edad Media. Nos ayuda a ponernos de buen humor. ¿Y en quién te has fijado para esta noche? ¿Qué hay del chico del skate de geografía? ¿Va a venir? ¡Oh, Dios, no! Es asqueroso. ¿Qué estás haciendo? Te oí decir que ibas a dar una fiesta. Solo se cumplen 18 una vez, así que quería que fuera especial. Gracias, papá. ¿Papá? ¿Podemos hablar, Sophie? En privado. Vamos, Beth. Vamos a por las bebidas. Gracias. Gracias. Estoy muy orgulloso de ti. Papá. Escucha, soy consciente de que a veces puedo ser muy pesado. Eres una chica especial, pequeña. Tienes mucho potencial. Como mamá. Mis amigas están aquí. No voy a avergonzarte. Llevo guardando esto mucho tiempo. Es el libro que solía leerme. No lo quiero. Mamá querría que lo tuvieras. Nuestro libro de los monstruos. Así se llamaba. Me gustaban los dibujos. No fue mi primera lección de los cuentos para dormir. Pero tu madre, ella era única. Por eso me casé con ella. Pero sé que no estoy, papá, a la altura. Yo te quiero, papá. Y también la añoro. Os dejaré solas en casa. No hagáis muchas locuras. Será algo tranquilo. Te veré abajo.
qué habéis planeado para esta noche? Va a ser una tranquila noche de chicas. A la cama a las 12, ¿de acuerdo? Adiós. Adiós. No tiene ni idea. Menuda mierda. Sabía que nadie vendría, nadie viene nunca. No seas así. No son ni las 11. Tío. Vaya. Bien, por fin hemos llegado. Ven por aquí con nosotros. Tráeme una copa. Podéis poner los amigos ahí y tenéis ahí las bebidas. O podéis hacer eso. ¿Ves? Empieza la fiesta. ¿Quiénes son? No son del instituto. Relájate. ¿Cómo te van a mirar a ti? Vaya, hola, guapo. Hola. Gracias. Bonita fiesta. ¿Qué estabas haciendo? Dame un poco de eso. Gracias. Tráeme una copa. Sí, voy. Les estaba contando lo que... Sí, estupendo. Hola, Sophie. Gracias por invitarme. ¿Una copa? Estamos juntos en geografía. Solía sentarme contigo. Lo siento, claro. ¿Cómo te llamabas? No pasa nada. Me llamo Gary. Esto ha sido una mala idea. Muchas gracias, Gavin. Es Gary. Da igual. ¡Felicidades! ¿Has visto? ¡Hay que hidratarse! ¡Ah, mierda! ¿Estás bien? Para la cerveza. Gracias. Siento lo de Bryce y Arya. ¿Por qué sales con ellos? Dime. ¿Quién eres, tipo Doro? No ha tenido gracia. ¡No te levantes, tipo Doro! ¡Vaya por Dios! ¡Es la jora! ¿Pero de qué va esto? ¿Sabéis a qué? ¿Qué cojones? Lo siento. Hola. Thank you.
Anoche cené curry. Lo siento, de veras. Tu padre debe ser muy enrollado. Él no sabe nada. Dios, me va a matar cuando llegue a casa. Pues entonces disfruta mientras puedas. Joder, ¿esto qué lleva? Tu bebé. Esperad, no, esa es mi habitación. Pues nada. Conozco una tintorería. Para tus sábanas. Volvamos a la fiesta. ¿En qué clase estás tú? ¿Qué estás buscando? Está aquí. ¿Cómo? Están en la puerta. Tú ve a abrirles. ¿Es usted Sophie? Me temo que han denunciado ruidos. Ahora debo arrestarla. Pero, ¿por qué crimen? ¡Un crimen pasional! Sí que te gusta leer, ¿verdad? A mí también. Me gustan las novelas de fantasía. Pronto iré a una firma de libros. Dime, ¿eres virgen? Nunca he besado a una chica. Me lo creo. Gigolo. Corta la música. Se acabó la fiesta. No. Justo cuando lo empezaba a disfrutar. ¿Qué? Ah!
¿Te lo has pasado bien? Creí que eras diferente. Lo siento, me dijeron que te lo hiciera pasar bien. ¿Qué te digo? Hasta luego. Mona, déjalo. Se lo merece. Escucha a tu friki, Mona. ¿Cuál es tu problema? Es lesbiana, supéralo. Ese es el menor de sus problemas. Todos sabemos que estuvo un tiempo en el loquero, ¿no es así? ¿Oh? Sí, ¿no sabíais eso? Sophie cree que el hombre del saco mató a su mamá. Incluso su padre pensó que estaba loca. Estuvo un año en el psiquiátrico. Mis padres creen que la mató él. Pero quizás Sophie cortara a mamá en pequeños pedacitos. ¿Serás puta? Ahora te vas a enterar. ¿Llego tarde a la fiesta? ¿Qué cojones? ¡Cuidado, Theo! ¡Chicos, vamos! ¡Morgan! ¡Morgan, qué cojones! ¡Stripper! ¡Ayúdame! ¡Mis manos! ¡Vamos! ¡Nos estás haciendo! ¡Chicas, corred! ¡Vamos, chicas! ¡Salid! ¡Vamos! ¡Sophie! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Marchaos! ¡Corred! ¡Vamos! Tania. Íbamos juntas a mates. ¿Y ahora qué? Por aquí. Por aquí estaréis a salvo. Un monstruo. Un puto monstruo. Un puto monstruo enorme. ¡Ayúdame! Acordamos un baile para la chica. ¡No me pagaste para esto! ¡Ayúdame! Ah. ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Tenemos que buscar ayuda! Esperad. ¿Tú quién eres?
llamar a la policía. Ya lo he hecho. ¿Qué? Pero si no estabas ahí. Supe lo que estaba pasando. ¿Qué haces? Poneros a salvo. Hasta que llegue la policía. No deberíamos encerrarnos. Es la mejor forma de estar a salvo. ¡No! ¡Para! ¿Quién eres? Ve a la otra puerta. Iba a ser una fiesta entre amigos con un ambiente agradable. Ve a la otra puerta. ¿Por qué no vas tú? Voy a llamar a la policía. ¿Tú tienes móvil? Bien, ya voy. Vamos. ¡Vamos, pedazo de mierda! Hola, policía. Tengo que ser rápida, escuchen. Están robando en mi casa ahora mismo. Vivo en Hollow Farm, bajo el valle de Hollowood. Por favor, dense prisa. ¿Qué robo? ¡Nos están matando! ¡Shh! ¿Y qué se supone que tenía que decir? ¿Que un puto monstruo gigante ha matado a nuestra clase? No creo que se lo hubieran creído. Hasta a mí me cuesta. Es verdad, bien visto. ¡Encuentra la llave! ¡Ya voy! Voy a llamar a la policía. ¡No! ¿Pero qué haces? Tenemos que mantenernos a salvo. ¿Cuál es tu puto problema? ¿Serás cabrón? Espera aquí. Forzar mis esposas alguna vez. Oh. ¡Idiota! Shh. No puede ser. ¿Qué libro era? Uno que me leía mi madre antes de dormir. No, no lo entiendo. ¿Qué libro era, Sophie? Recuerdo algo de cuando era pequeña. Había algo, un punto débil en la espalda. He podido verlo. Sé cómo matarlo. Confía en mí. Solo hay que darle un golpe. ¿Con qué? No te separes. ¡Que te jodan!
nadie me roba el look. ¿Qué son esas cosas? ¡Joder, se mueven! ¡Mierda! ¡Tiene que ser una puta broma! ¡No, no, 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 no! ¡Que os den! ¡Mátalos! ¡No, no, no! ¡Abre el microondas! ¡Arde, cabrón! ¡Vuelve aquí! ¿Dónde está el último? ¿Eres tú? Soy Gary. Bien hecho, Greg. ¡Vámonos de una puta vez! ¡Volved dentro! ¡Ahora! ¿Cuántos más de estos hay? ¡Venid al salón, es seguro! Fuera hay más de ellos. Bloquearé la salida. Has vuelto. Grant nos acaba de salvar la vida. Aseguremos este lugar. Sí. ¿Alguien ha visto a Mona?
¿Qué? Tranquila. Te has desmayado. ¿Ese chico? Sí, no es humano. Es una especie de monstruo. Se llevó una paliza y escapó de un salto. Dios sabe dónde él... ella... está ahora. Vamos. Salgamos de aquí. Escucha, te prometo que saldremos de esta. Te lo prometo. Has dado una fiesta de mierda. Arya, siento mucho lo de tu novio. Bryce era un puto idiota. Pero tenía un Porsche, su padre más bien. No merecía morir. Yo me encargo. Lo tengo. Suéltalo. Mona. ¿Estáis bien? Estoy bien. Necesita sentarse. ¿Qué es eso, Mona? ¿Por qué lo has traído? Pensé que sería útil. ¿A qué te refieres? Es muy antiguo. Escuchad, la policía. Llegando a la casa de Hollow Farm. La puta hostia. ¿Sabes dónde estamos, Graham? Sí, en medio de la nada. No. Hace 10 años hubo un homicidio. Papá vuelve a casa y encuentra a su mujer cortada en pedazos bajo la cama de su hija. Salió en los periódicos. Esa criatura solo tenía 8 años. Joder, tío. Cogieron al tipo, ¿no? No. Y eso no es lo más extraño. Según la niña, no fue un tipo. Fue un... ¡monstruo! ¡Pollos! Quédate aquí, novato. Iré a echar un vistazo. Que te follen, Keith. ¡Ayuda! No estoy de humor para tus putas bombas. ¡Ah! ¡Joder! ¡Monstruo! ¡Joder! ¡Oh, mierda! Oh.
¿Encontráis algo? Apenas he empezado, pero mira esto. Nuestro aguafiestas. No, esto. Punto débil. Es la letra de mamá. ¿De dónde sacó esto tu madre? No lo sé. Lleva aquí desde siempre. Imagino que sería de mi abuela. No importa de dónde haya salido si tiene las respuestas. Jess, el monstruo de mi habitación. ¿Qué aspecto tenía? ¿Cómo iba a saberlo? Estaba inconsciente. Verías algo, ¿verdad? No lo sé. Oí cómo se rompió la ventana. Puta. Parece al que ha matado a la policía. Huye rápido. Por su culpa, estamos encerrados. Un momento. Según Gary, esa cosa liberó a estos gusanos. Y todos conocemos a este. No quiero conocer a ese. Espera. Este símbolo. Está en las páginas de los monstruos que hemos visto esta noche. Ya he visto ese símbolo antes. Para invocar a los cinco, se debe hacer un sacrificio. Solo la sangre de una virgen en la noche de... Un ritual de sacrificio. ¿En la noche de qué? 5 puntas. 5 monstruos. Todos con este símbolo. Y han aparecido 3 monstruos. Lo que significa que aún quedan 2. Si alguien ha hecho un ritual de sacrificio, entonces, ¿de quién es la sangre? ¿Del empollón de la camisa hawaiana? Seguro que es virgen. Al menos hasta que fue a tu habitación. La chica de rojo. Espera, no. Cuando Mona y yo fuimos a tu habitación, estaba bien. La chica no estaba ahí. No tiene sentido. A menos que sea un cambiaformas.
¿Estás bien? Lobby es el que mató a mi madre. Escribió notas en los márgenes. Astuto y muy listo. Imita a su presa. Puede controlar a los otros monstruos. Debilidad desconocida. Y la última nota solo dice: corre. Podría haberme matado hace 10 años. Si esta cosa está detrás de todo esto, ¿por qué esperar hasta esta noche para hacerlo? Jess, ven aquí. Está bien. Creo que necesita una amiga. ¿Qué es un genio? ¿Pero qué haces? Ella dijo que podía. Qué mal rollo de casa. ¿Y ahora qué? ¿A dónde ha ido? ¿Por qué me duelen las pelotas? Beth, ¿estás bien? Sophie, dime que tienes algo. Un genio puede poseer a cualquiera, pero nunca a la misma persona dos veces. ¡Algo útil, joder! Tenemos que atraparlo. Si lo obligamos a salir, podemos atraparlo en el cuadro. ¡Jess, coge el cuadro! ¡Prepárate! ¿Para qué? Lo siento, Beth. Estoy bien. Chicos, lo he matado. No es tu culpa, Gary. Lo llevaré con los demás. ¿Está bien? Haciendo aquí. Me escondía de los monstruos. Estaba a salvo hasta ahora.
Mierda. Eres la estudiante alemana Helga, ¿verdad? Ajá. Y no sabes qué pasa. Si sirve de algo, un monstruo ha atacado y matado a mucha gente. Entonces esta puta cambia formas, me lanzó por la ventana y ahora tengo al hombre del hacha acosándome y no tienes ni idea de lo que digo. Genial. Oye, lo entiendo muy bien. Estaba en la fiesta y me escapé. Estaba a salvo aquí, escondida, hasta que tú apareciste. Tranquila, Helga, quedémonos juntas. Debemos comprobar que los demás están bien. Sí, claro. Así me gusta. Por cierto, soy Mona. ¿Te crees que no lo sé? Eres la chica que siempre se mete en problemas. Dame la mano. Ahora somos un equipo. Vamos. ¿Qué estás haciendo? Por ahí no, por favor. Te podrían matar. Tengo mi coche ahí fuera, en la esquina. Podemos huir en él. Estás asustada, pero cierra el pico. En un momento tendremos la oportunidad y escaparemos. ¿Qué? Ahora. Suéltame, mi coche está por aquí, idiota. ¡Helga! ¿Ves? Hay un patrón en las notas. ¿Qué tramaba mi madre? Se sabía todos los trucos, su raza, sus puntos débiles, cómo cazarlos. Ojalá hubiera terminado de traducir el libro. Ojalá. Hasta donde yo sé, cada uno de estos monstruos fue invocado por el ritual de sangre. Pero el ritual ya ha acabado, ¿verdad? No lo sé. Falta algo. Y también hay algo que me tiene preocupada. Esa cosa puede tirar la puerta abajo y matarnos a todos en cualquier momento, pero no lo ha hecho. ¿Por qué? Y cuando me poseyó el genio, no podía controlar mis actos, pero podía sentir que estaba ocurriendo cuando tenía mis manos en tu cuello. No estaba intentando matarte. Esta cosa me acorraló en una esquina. Me podría haber matado, pero en su lugar vaciló. ¿Te mantiene con vida? De momento. Ha habido suerte por ahora. Pero dudo que el cuchillo de la tarta nos salve de lo que hay ahí fuera. Si mi madre conocía estas cosas, tuvo que averiguar cómo defenderse. Si fuera una cazadora de monstruos, siempre tendría un arma cerca. Es la granja. Esta es la casa. Y el establo. ¿Pero esto qué es? La cámara. ¿Qué significa? Sea lo que sea, debe estar bajo tierra. Aquí fuera solo hay campo. Parece que hay una entrada por el establo. Será difícil llegar vivos allí. Había otra manera. Sellada en la reforma del 2006. Mis padres reformaron la casa cuando yo era pequeña. Quitaron la chimenea. Estaba donde está el radiador. Por aquí podremos salir. No podías esperar, ¿verdad? Aún no es medianoche, pero seguro que podéis esperar. Quedan vivos unos cuantos amigos. ¿Quién demonios eres tú? Pronto lo sabrás, Sophie. ¡Vamos que mueras por dentro! ¡Por aquí! ¡Por aquí!
estamos aquí. ¿Está Jess contigo? No. ¡Jess! ¡Sophie! ¡Espera! ¡Sophie, no! Jess. Hola. Ven por aquí. Jess. ¡Sophie! ¡Jess! ¡No! ¡No! ¡Sophie! ¡Venga por ella, Sophie! ¡Te estará esperando! ¡Sophie, vamos! Tiene a Jess. Chicas. No quiero morir, Sophie. No te vas a morir. Chicas. No dejaré que te pase nada malo. Lo prometo. Y oye, mira el lado positivo. Al menos no estoy loca. ¿Queréis ver esto? Tu madre tenía una armería. ¿Qué? Mamá. Así voy a llamarla. Jonas está muy contento. Siempre quiso una niña, pero esto lo cambia todo. No puedo cazar más monstruos en la oscuridad. No hasta que Sophie sea lo suficientemente mayor como para saber la verdad. Vendrán a por ella en la noche de su 18 cumpleaños. Pero cuando llegue esa noche estaré a su lado. Los monstruos siempre serán una amenaza. Y es mi responsabilidad cazarlos. Pronto también será la responsabilidad de Sophie. Pase lo que pase, siempre protegeré esta preciosa vida que está creciendo dentro de mí. Vas a tener una gran carga pequeña, pero estaré contigo en cada paso del camino. Sophie. Por eso me está manteniendo con vida. Necesita mi sangre para completar el ritual. Tiene que esperar hasta que cumpla 18. ¿Qué pasa si termina el ritual? Casi no sobrevivimos a unos pocos. Hay cientos de monstruos en ese libro. No. Tenemos que huir. Ha de haber algún modo. Beth. Tenemos que huir de aquí. Si no pueden encontrarte. Tienen a Jess. No dejaré que muera. Soy la única razón por la que esa cosa no la ha matado. Este no es como los otros, Sophie. ¿Has visto el libro? No tiene punto débil, no. Hay un truco para matarlo. Pues lo haremos a la antigua usanza. Esta es mi fiesta. ¡Matemos a esos putos monstruos! Thank you.
Sophie, por aquí. ¿Preparados? Ahora vamos a volver. Y mataremos todo lo que se mueva. Deberíamos matar solo a los monstruos. Sí, Beth. Creo que solo se refería a ellos. Muy bien. Seguidme. Cuando el monstruo apareció y se escondió en el establo. Después vino Mona. ¿Mona? Intenté que me siguiera hasta mi coche. Lo tengo aparcado ahí cerca. Si me hubiera escuchado. ¿Sabes si está viva? No sé si eres Mona de verdad. Cuando tenías 12 años te enamoraste de Katy Perry. Y todavía la adoro. Oh, Dios, creí que estabas muerta. Sigo aquí. Estás imponente. Y Beth, eres una fiera. Me alegro de que estés viva. Yo también. En fin, volvamos a la casa. Cojamos las bebidas y matemos monstruos. ¿Vienes? Claro que sí. Vamos allá. De acuerdo. Os habéis ido. Genial.
No sabía que tu reloj hacía eso. No lo hace. Chicas, tengo que hacer pis. Lo siento. Cuando hay que ir, hay que ir. El baño está por ahí. Gracias. Vuelvo ya. Has crecido mucho desde la primera vez que nos conocimos. Y como el tornado, estás lista para ser degollada. Con tu sangre, invocaré a todos los de mi especie. Y entonces por fin se completará el ritual. ¿Gritas para mí, Sophie? ¡Como hizo mamá! A un hotel. Olimpiada.
esto al menos. Beth. Sophie. Jess. Gary, ¿está bien? Creí que iba a morir. Pero Beth me salvó. ¿Estamos a salvo? Por ahora. ¿Qué pasa con esto? Lo voy a estudiar y a usarlo. Mataré a todos los monstruos. Y te ayudaremos. Podemos ir primero al hospital. Hola. Hagámoslo.